Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Hoy vamos a continuar con un segundo relato de Mariana Enríquez. Este se llama Aljibe. Y aquí vamos a conocer la historia de Josefina. Ella es una mujer joven que ha vivido la mayoría de su vida con miedo. Todo comenzó una noche cuando escuchó un ruido afuera de su cuarto. No sabe bien si fue el relincho de un caballo o tal vez fue un burro. No lo tiene muy claro, pero escuchó algo que la dejó muy, muy asustada. Y a partir de esa noche también comenzó a ser consciente de algunas cosillas que podía ver y escuchar. Algunos espectros o en general leyendas que se contaban sobre situaciones spooky que pasaban en el lugar en donde ella vivía. Los psicólogos honestamente no sabían qué decir. Según ellos, todo era por aprendizaje que había tenido a lo largo de los años, tal vez algunos patrones de conducta que había aprendido de la mamá de acuerdo con las entrevistas que estuvieron haciéndole a la familia. Pero fuese lo que fuese, en realidad parecía no tener solución, porque Josefina seguía escuchando todas estas cosas. Incluso tuve que dejar la escuela porque comenzó a notar que había voces que no pertenecían ni a sus compañeros, ni a sus maestros, ni a los de intendencia. Eran voces de algo más. Llegó a ver algunas cosas en el baño de la escuela que no tenían una aparente explicación. Y así fue creciendo Josefina. Ya cuando estuvo bien entrada en los 20, solamente salía de su casa para ir con su psiquiatra y checar los medicamentos que le podían estar dando para ver si podían controlar la situación. Pero incluso en esas salidas tenía que seguir un ritual muy específico. Parte de esta era es que siempre tenía que ser el mismo taxista el que la llevara y la trajera del psiquiátrico. Obviamente ella quería salir. No era una situación que le gustara tanto, tenerle miedo a todo lo que existía allá afuera por las cosas que ella estaba viendo y escuchando. Sin embargo, no podía hacerlo. Cada vez que ella pensaba en tener unas vacaciones, solamente necesitaba acercarse a la puerta de su casa para empezar a sentir mareos y una incomodidad increíble. Incluso si algún familiar, por ejemplo, su mamá, salía de la casa y tardaba más de media hora en regresar, nuestra protagonista empezaba a vomitar porque creía que algo muy malo le había pasado a esa persona que hubiera salido de su casa. Así fue gran parte de la vida de esta chica, hasta que un día, gracias a los nuevos medicamentos que le estaba dando su psiquiatra, parece que se controló un poco. Su mente estaba un poco más clara y fue ahí cuando su hermana aprovechó para ayudarle a recordar cuando ella era una niña antes de los 13 años. Ella vivía sin miedo. Sin embargo, todo cambió. En un viaje familiar que tuvieron en algún verano de aquellos años de juventud, en los que visitaron a una señora un poco extraña, una señora peculiar, que fuera de su casa tenía un aljibe y dentro tenía algunos altares montados. En esa visita, Josefina se quedó dormida y parece que fue a partir del despertar de ese sueño que todo comenzó a cambiar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tendrán que leer este relato para descubrirlo. Aquí, lectores, la verdad es que está interesante por cómo la autora logra desarrollar este relato, porque pareciera honestamente que estamos hablando sobre el tema de la salud mental. Sí hay cierto trasfondo spooky por todo lo que nos está contando de cosas que puede ver y escuchar, pero aquí en realidad el miedo nace del desconocimiento que tiene la propia protagonista sobre lo que está allá afuera. Sí ve situaciones extrañas, pero como no le puede dar una explicación, le genera un miedo increíble. Y
pareciera que cada vez que no puede realizar las actividades que ella quiere, estamos hablando de ataques de pánico que le imposibilitan salir de su casa e incluso le cuesta trabajo respirar, porque sí menciona que sus pulmones pareciera que se cierran y nada puede entrar o salir de ellos. Esa perspectiva curiosa de la mezcla entre hablar de un tema de salud mental y utilizar un aspecto spooky para desarrollar una historia me pareció bastante increíble. Es bastante interesante este relato, yo lo disfruté como no tienen una idea y me gustaría saber qué les pareció a ustedes si es que ya lo leyeron abajo en la parte de los comentarios. Nocturnos, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.